Sí, recordamos, amables amigos, las grandes figuras del boxeo de Oriente que han venido a la capital de la República Mexicana, rudísimo. Estarás de acuerdo que en México es la fragua, es el tránsito donde se doctoran los gladiadores nipones. Exactamente, a lo largo de los 60 y tantos años que tiene ya la lucha libre de instituida en México, para los luchadores japoneses el venir a luchar en tierras mexicanas significa llevarse una escuela importantísima. ¿Por qué? Se pregunta uno. ¿Tanto luchador mexicano es contratado en el Japón? Porque saben de su capacidad, de su gallardía, de su valentía y sobre todo que van a mostrar lo que viene. La moda de la lucha libre en el mundo nace en México y si hay que innovar, precisamente son los luchadores mexicanos los que tienen la once y la diferencia. Hay que recordar que el 21 de septiembre de 1933 nace este deporte espectáculo y en la primera función aparece un nipón, el queridísimo Mati Matsuda. Y de ahí, Arturo, muchísimas reyertas. Exactamente, y es por eso que en la triple manía que se vivió en 1994, en la segunda versión y que se llevó a cabo en el Auditorio Benito Juárez, en Zapopan, ahí pegadito a Guadalajara, pues simple y sencillamente ya había crecido la rivalidad de estos dos hombres. Lo curioso es que Máscara Sagrada llegaba con un cuello ortopédico. Nos engañó como viles chinos y Black Cat lo enfrentó y este fue el resultado. Bien, amables amigos de Televisa, vámonos a esto que es lo máximo en la lucha libre, lo que es la magia. Un estupendo gladiador nipón, avecindado en la Unión Americana. No hay nada. Qué dulce voz. ¡Ay, te hablan, Castillo! Ahora le están diciendo Black Cat, doctor, que no hay nada. No, pero 8 veces no hay nada. Tiene voz de borrego el Tirantes. Bueno. ¿Cómo le hace? Bueno, habría que decir quizá en defensa del Tirantes, doctor, que pues es parte del reglamento, ¿no? Pues no hay nada, pues no hubo de piña para la niña. Aquí toman a Blanca, vaya Satón que le está poniendo Máscara Sagrada. Pues una cosa sí te tengo que decir, Arturo, Zúñiga y Castillo, este Black Cat es de lo mejor que ha venido a México. Es un luchador extraordinario. Sin duda alguna. Mira lo que son los Seconds. Por un lado Love Machine y por otro Blue Panther. Sabida es la rivalidad entre ambos. O sea, quien los puso le atinó. Inclusive, Arturo, cuando Love Machine estaba arriba del cuadrilátero y venía entrando Panther, no le gustó nada. Decía que se lo llevaran, que lo retiraran, que no lo quería ver aquí. Por las mismas querellas que se traen desde hace tiempo. Chamaco. Así es. Hay que recordar que este Panther le arrancó la cabellera precisamente aquí en Guadalajara a Love Machine. Sí, exactamente. Le quitó la máscara en una función en la Arena México y en una función en Tonalá, Jalisco, en Río Nilo, le quitó la cabellera. Aquí está el Second Blue Panther. Ahora una variante de tirabuzón, usando también la pierna manera de estaca, castigando la extremidad superior izquierda. Love Machine quiere ingresar, Panther atento. Máscara Sagrada sigue tratando de buscar la forma y la llave precisa para dominar en esta primera caída a la humanidad de Black Cat, que ahora trata de tomar aquí de la cintura. No trata, lo logra y se lo lleva. Un suplex para castigar nuevamente el cuello de Máscara Sagrada, que se retuerce ahí al nivel de lona del dolor. Y cómo no, doctor Morales. Aquí tienen, amables amigos, a un Blue Panther que está acomedido. Un Blue Panther que quiere lanzar la toalla, que está amagando. Estamos hoy en una confrontación, la lucha más importante de su vida. Ya le quitó ahí ese collarín ortopédico que le recetó el doctor Rafael Caballero Lomelí, un ortopedista de renombre. ¡Qué manera de llevarlo! Arturo Rivera, pureza luchística de este enorme super gato negro. Y por poco se adjudica la primera caída, doctor. Bueno, pues el collarín, si le servía, bailó las calmadas. Y si no le servía, que es lo más seguro, porque está fingiendo Máscara Sagrada. A mí que no me digan, este subió completo. Aquí está, mire, un luchador que le aplican bien un martinete no hace esto.
Pero Máscara Sagrada juega al vivo. Vamos a ver, aquí el castigo a la pierna, ahora la rodilla, vaya manera de azotarlo. Con eso tiene usted Máscara, pregunta el referí. Y por lo pronto Black Cat está dueño y señor de la situación. La ley del talión se aplicó, si Máscara Sagrada dio sillazo, ¿por qué Black Cat no? Y aquí el tirante tuvo que aplicar el mismo criterio. Ahora cruza la pierna y Máscara Sagrada se lo lleva con toque de espaldas. Vamos a ver, la enredadera. Tres, con la enredadera Máscara Sagrada. Aquí se arma la discusión, vea el entradón de esta gente. Asde está feliz, aunque gane este el disque lesionado. ¡Guácala de pollo! No. Ya se mete ahí. ¡Ah, le quita la silla! Y eso sí es permitido, doctor. Terrible el sillazo. Perdón, Ramón, pero es que ya no escuchamos de la algarabía que se ha armado. Aquí continuamos en la acción. Patadas voladoras de Máscara Sagrada. Una lucha que quedará en la historia por la serie de trampas. Va a volar el disque lesionado con un tope. Aquí lo consuelan las bellas. Si lo conocieran sin máscara, seguramente estarían corriendo. Aquí está Arthur Barr. Dice, yo no intervengo. ¡Ah, qué lucha estamos viendo! Y le va, échenle aire y agua. Y está Blue Panther ahora interviniendo. Es un duelo natural. El referee parece poca cosa, sin autoridad y a estas alturas. Bueno, pues está el conteo, sigue y sigue. Son 10. Contando muy lento Reyes Landa Tirantes. Al que anda conmocionado después de ese tope suicida es Black Cat. El primero en ingresar, interviene Panther. Eso no debe hacerlo Blue Panther, porque puede emparejar la situación, haciendo que pierda esta caída Máscara Sagrada. Totalmente de acuerdo. Cuando aquí, en el auditorio Benito Juárez, donde Julio César Chávez enfrentó al argentino Walter Rojas, aquí en este escenario en donde ha registrado un entradón para la historia. Aquí lo está llevando el jalisciense, el veracruzano. Pero es que Black Cat es un luchador completo que se sabe todas. Y aquí, en un verde parpadeo de cementerios, dijera el queridísimo Pedro el Mago Septién, lo llevó. Esto... No pierdan de vista, ahí está el maestro Panther. Son cuerdas, son cuerdas. Ay, 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 ay. Fíjate nada más. No, lo que pasa es que hay que escuchar a Tirantes. Ya jadea Tirantes. Cabe reconocer, doctor, que está haciendo bien su labor Tirantes. No está inclinado hacia ningún lado. Sí, cuando lo de las cuerdas, tiene razón Ramón, rompió rápidamente castigo. De no haberlo hecho estaría favoreciendo al rudo. Y sobre todo... ha perdonado sillazos, etcétera. Sí, perdón Ramón. Exacto, eso iba Arturo. Aquí preparan para Martinete. Atención, ¡ah! Mañosón, el Máscara Sagrada se la quitó a tiempo y atención a eso. Martinete pagando con la misma moneda, doctor. Mira, en estricto justicia deberían de quitarle la máscara a Máscara Sagrada. Claro, porque no es solo perder la caída, es aplicar el castigo más prohibido que existe. Martinete está prohibido en mi trabajo, inicio el conteo, si no sube no es problema mío, señor. Ah, caray. Mi trabajo así es. No, pues ahora sí, prepara el mecate, porque lo colgamos, Ramón. Bueno, y lo que íbamos a comentar hace un rato es que los cuatro gladiadores que hay en este cuadrilátero, doctor, han tenido que ver en luchas de apuesta y los cuatro han aplicado el martinete. Usted lo debe recordar. Jesús. Jesús. Bueno, pues con él, sí, Jesús. Le preguntamos a Tirantes que qué entendería. Él dice que la lucha continúa, si no sube, descalifica, pero ¿qué parece Eddie Guerrero? Sí, tiene razón Eddie Guerrero. Tiene razón Eddie Guerrero. También es el equipo de los estadounidenses. Yo creo que todos estamos de acuerdo. El San Quintín. Se acabó el conteo. Y Eddie Guerrero podría definir la contienda. Se baja Eddie Guerrero. Le está levantando la mano Blue Panther.
Pero qué triste, máscara sagrada. Qué poco vales como luchador si crees que esta máscara la ganaste como los hombres. Demostraste que eres todo lo contrario, una mala persona. ¿Qué importa perder la máscara a Black Cat? No importa, Black Cat. Esto es el atraco que te han hecho más grande. No se puede hablar de otra cosa. Así es. Y ahora la situación pues no es muy buena para Máscara Sagrada, que ha ganado esta. ¿Se esta te hace de Black buen triunfo? No, realmente no lo es, porque aplicó un castigo que está prohibido. Ahí está Ramón, muy cerca de Black Cat. Bien, estamos aquí con el Tirantes, el referee que sancionó esta lucha. Aunque hubieran aplicado este martinete, la lucha seguía su continuación. La lucha continúa. El señor aplicó el martinete en la segunda caída. Se le da el tiempo reglamentario. En cuanto suena el silbato para continuar la caída siguiente, en este caso la tercera, mi obligación como oficial de ring es hacer el conteo de los 20 segundos reglamentarios. Si el señor no subió, perdió la máscara en este momento. El ganador es Máscara Sagrada. Por lo pronto, con pues tijeras ahí le están cortando la máscara a Black Cat, porque levantarlo es muy peligroso. Bueno, pues esta historia se escribe de esta forma en Zapopan. Quedará grabado en la historia como uno de los grandes atracos que ha sucedido. Y qué triste que sea así. ¿Cuánto tiempo fue al hospital, Panther? Panther estuvo fuera como un mes, ¿no? ¿Tú crees que con un martinete el inepto del Tirantes? Y ya te juro que mi vocabulario no da para buscar alguna frase peyorativa. Ni con un mes el tipo se recupera ni regresa. No, no. Y si a Máscara Sagrada le hubieran dado uno de veras, ni se presenta. Pero en fin, así es la historia de la lucha libre. Va y se la avienta a los pies. Claro. Y si tú crees que la mereces, Máscara Sagrada, qué poco vales como luchador. Y Panther, qué mala persona eres.